Santa Sede. Buscar la paz del alma en la familia y en el mundo, sin herir a los demás. El tiempo de Adviento sirve para construir la paz en la propia alma, en la familia y en el mundo, sin buscar excusas para hacer la guerra. Recordó Francisco en su homilía de la misa matutina, celebrada en la casa de Santa Marta el primer martes de diciembre. Prepararse a la Navidad tratando de construir la paz en la propia alma, en la familia y en el mundo. Es la exhortación del Santo Padre en su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. Hacer la paz, recordó, es un poco como imitar a Dios, haciéndose humildes, sin hablar mal de los demás y sin herirlos. Su reflexión se articuló a partir de la primera lectura y del Evangelio de la liturgia del día. En las palabras de Isaías hay una promesa de cómo serán los tiempos cuando vendrá el Señor. El Señor hará la paz y todo estará en paz, recordó el Papa. Isaías lo describe con imágenes un poco bucólicas, pero bellas. El lobo vivirá junto al cordero, el leopardo se echará junto al cabrito y un niño pequeño los guiará. Esto significa, explicó Francisco, que Jesús trae una paz capaz de transformar la vida y la historia, razón por la cual se lo llama el Príncipe de la Paz, puesto que viene a ofrecernos esta paz.